¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a un programa más, a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte, representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Estimadísimo Rodrigo, pues muy bien, muy feliz, un programa más de Semblanzas Deportivas y seguimos con esta línea de Semblanzas de casa con un gran compañero de la dirección y vamos, bueno, de la estructura del deporte universitario, y pues qué mejor que un ejemplo. Así es, y es que en este recorrido que estamos haciendo por los diferentes campus de las facultades de estudios superiores, en esta ocasión nos vamos a un lugar que ha sido tu terruño, tu alma mater, mi querido Luis, Alma mater. y donde algún día estuviste en la posición en la que nuestro invitado del día de hoy se encuentra actualmente. Vámonos al campus de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y para ello nos es grato esta noche recibir y saludar a quien ocupa la posición de coordinador de actividades deportivas de la FES Acatlán, nuestro buen amigo Gabriel Alejandro López Campos. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, buenas noches. Rodrigo, Luis, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y bueno, teníamos unos problemas técnicos ahorita antes de entrar al aire, pero como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, que no es otra cosa, mi estimado Gabriel, que un pequeño pero muy sentido homenaje a personas que como tú, pues hacen grande con su labor la actividad y el deporte universitario. Como decía, ya es costumbre en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el inicio. ¿Dónde y cuándo nace Gabriel López Campos? Yo nací en la Ciudad de México un 28 de marzo de 1967. De ahí, no sé si quieren que les vaya diciendo todo No, que nos cuentes, como vamos por partes y desde el principio, ¿dónde fue, en qué parte de la Ciudad de México creciste? ¿Fue tu infancia? Pues yo, la infancia principalmente fue en el centro, en la calle de Bucareli. Yo vivía en un edificio que es muy conocido ahí en lo que es Bucareli y Lucerna, que es el edificio Vizcaínas. Ahí es donde pasé hasta los aproximadamente 10 años. Ahí mismo estudié la primaria en una escuela que creo que todavía existe, que es la República de Bolivia, que estaba enfrente de la ciudad, de la famosa Ciudadela. Entonces ahí es donde yo hago la primaria. Y ahí en la primaria, en esta escuela, en la Escuela Bolivia, ¿cómo era Gabriel? ¿Cómo era el niño Gabriel en la escuela, en el sentido de las clases, del estudio? Y si desde esa temprana edad tuviste ya algún contacto con la actividad física y en concreto con la práctica de algún deporte siendo niño. Mira, sí, básicamente de la escuela siempre fue un cumplía con la escuela, no era así ni el más erudito, ni era muy latoso, sí era una persona muy latosa, ahorita más adelante platicaremos qué nos ayuda el fútbol americano. Estaba enfrente, la primaria estaba enfrente de lo que es la famosa Boca 5, entonces imagínate, había que estar ahí siempre muy a las vivas, ¿no? Era una zona muy, 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 muy movida. Y pues básicamente ahí practicaba desde chico, era practicar todo, ver dónde me metía, ver qué jugaba y siempre la inquietud de estar corriendo, ¿no? Me parece que aquí es pertinente, Luis, y dado que ya nos lo comentaba Gabriel, tanto su escuela como su casa, vivir en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿cómo fue para ti qué recuerdos tienes? Porque finalmente no es algo que todos hayamos tenido la posibilidad de vivir en el centro. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Mira, el centro? yo creo que mi primer conflicto fue precisamente con estos muchachos de Boca 5 que estábamos, pues yo estaba chico y sí había que estar medio corriéndoles, ¿no? Porque sí era,
era difícil, todos los amigos, muchos amigos por allá, todo, la ventaja de estar en el centro es que todo te queda cerca, todo en aquellos tiempos era el famoso trolebús, el metro estaba vacío, tú te ibas a Chapultepec, al aeropuerto donde fuera el metro sin ningún problema, teníamos al lado yo recuerdo que teníamos a Televisa al lado, ahí en Avenida Chapultepec, y ahí nos íbamos toda la palomilla a meternos a los programas. Entonces, pues fue una etapa padre, aprendí muchas cosas y pues hasta los 10 años que estuvimos por allá. Y después de eso, después de la primaria, ¿dónde haces la secundaria, Gabriel? La secundaria ya vino un cambio así, drástico ya por allá por el norte. Un día de repente vámonos a cenar y ya nos regresamos, vamos a vivir por allá por Ciudad Satélite y luego un poquito más lejos, porque ya sabes que te acostumbras a la zona y no te quieres ir. Y allá terminé la secundaria, entré al Instituto Oriente Arboledas. Ahí en el Instituto Oriente Arboledas, bbueno, somos 8 hermanos, ya sabes, la pequeña familia, ¿no? 8 hermanos, el hermano que sí, soy el penúltimo, el que sigue de mí. Pues se iba era más grande y se iba a entrenar con sus amigos y un día ahí voy, ya sabes, ahí va uno de metiche a ver a dónde va, ¿no? Entonces, curiosamente fue cuando llegué ahí a lo que era Riders de Arboledas y estaba yo ahí sentado de metiche, ya sabes, y de repente digo, un coach, ¿qué haces aquí? No, pues viendo a mi hermano, pues párate y vete a correr y ahí inicié. Más que nada fue circunstancial ahí el haber llegado, ¿no? En la secundaria, o sea, juveniles, digamos. No, era infantiles todavía. Todavía infantiles. Lo que era ¿Fademac era o...? FADEMAC, que era la categoría de ponis. Jugué un año en ponis, me tocaba otra, pero ¿Mustangs o...? ya no me dio el peso. Ya no me dio el Okay, peso, entonces eras un niño grande. pues sí, gordo. Entonces había que subir a la siguiente categoría por no dar el peso. Y ahí es donde empecé a jugar mis infantiles, a los 13 años. Oye, y esto que fue, como dice Luis, un poco de manera circunstancial, lo que nos cuentas de que finalmente tú ibas a ver a tu hermano y un coach te vio sentado y te dijo, órale, póngase a hacer algo, póngase a correr. ¿Te llamó la atención? ¿Te atrapó el fútbol americano en ese momento? ¿Te gustó? Mira, de entrada no le podía decir nada al coach, era un coach muy famoso del Politécnico, que era la Chita Cabrera, era una persona muy grande y muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que ni oportunidad de decirle no. Entonces, pero ya después, ya sabes, tú ya te quedas a entrenar, ya te empieza a gustar, finalmente era lo que me gustó a mí, pues correr y cansarme, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me empezó a alejar un poquito de todas las travesuras que haces afuera, ¿no? Por lo menos ya Mantenerte llegas cansado a ocupado. la casa. Sí. Mantenerte ocupado y ya llegas cansado, exacto. Ya Ya. después del entrenamiento ya no quieres más que comer y dormir. Y ya sabes, el primer día de equipados llegas, te pones las tablas donde van los nitros, la hombrera al revés, el casco chueco, y pues así empieza uno, El casco sin ajustar, ¿no? todo mal puesto, Todo, todo una mal galleta de puesto. una y otra de otra. Exacto. Y ahí fue donde empecé las infantiles. Posteriormente, ya después me tuve que subir a juvenil porque ya otra vez no daba el peso. ¿Y cómo describirías? ¿Fue amor a primera vista con el fútbol americano, Sí, siempre me gustó mucho el fútbol americano. Bueno, mira, yo jugaba fútbol americano, soccer, básquet, lo que fuera. Hasta me gustaba correr, competía en la escuela en carreras de 100 metros. O sea, había que estar ocupado. Gabo? ¿Te gustaba el deporte desde siempre? Ahí estaba, sí. Te digo, posteriormente ya en la secundaria, me voy a la categoría juvenil y en la categoría juvenil ya jugué un año ahí en Riders, ya después no salió otra categoría más arriba, hasta ahí llegaban los Riders y nos invitaron a jugar también ahí al Tec-CEM, que era cuando se estrenaba su campo. Nos mandaron, nos invitaron, ya Córrate, sabes, llegas al clásico. campo, lo ves todo verdecito, bonito, pero nada más caes y era una lija, porque era el nuevo sintético. Entonces ahí dejaba uno los tenis, las suelas, todo, 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 todo. La Salía más piel. caro, pero.
Y ya de ahí, de esa juvenil, me invitaron a jugar ahí pues yo seguía a mi hermano, que era el mayor, y a todos los amigos, y fuimos a parar ahí al Club Naucalpan, ahí con los perros negros, ya lo que fue mi etapa de secundaria y de prepa. Ahí jugué una juvenil y posteriormente empecé a jugar intermedia, ya terminando mis intermedias, bueno, me quedaba una. Fue cuando ya entró a la Universidad del Valle de México. Y ya jugando la intermedia, me comentaban que me estaban buscando del Poli y de los Osos. Y es como les platico a todos mis amigos, ¿no? Que luego me decían que te están invitando tú que conocías Cóndores o Águilas Blancas o Pieles Rojas. Esos eran los equipos que yo conocía. Okay. Entonces me dicen, vente, te están invitando de los Osos. Y yo decía, pues, ¿quiénes son esos? La verdad, yo andaba en otra cosa, yo estaba ya en la UVM, pero lógicamente en esos años, pues en la UVM no había equipo. No había equipo de americano en esos años. Entonces me llegó finalmente una carta del coach Arturo Alonso invitándome a formar parte del equipo de Liga Mayor. Y yo dije, bueno, pues estoy estudiando aquí, me toca el equipo aquí cerca, pues sí, también me conviene, ¿no? Y sí quería. Y a final de cuentas vas a dar a un equipo donde te encuentras a todos los conocidos. De Claro. todos, de A ver, todos. Gabo, me voy a regresar tantito, Sí. ¿no? Tus infantiles, ¿qué posición jugaste? Bueno, la posición que te ponía, no creas que siempre, ya sabes, vas aprendiendo y te ponen de tackle, de guard y de lo que caiga. Okay. Posteriormente, ya en mi segunda infantil, pues ya me pasé de tackle defensivo. Okay. Luego ya en la juvenil jugué de tackle también defensivo, y ya en intermedia jugué de tackle defensivo y tackle ofensivo, de los dos. Ahí tenías que Okay. doblear todo, ya sabes. Sí. Sí, me queda Y clara. ya cuando llegué a Liga Mayor, pues ya ahora sí que por lo que me buscaron era por tackle ofensivo. El Tackle coach ofensivo. ¿De qué año Luis estamos García. hablando cuando llegaste a Osos? 1987. El año del Entonces, campeonato. ¿estás con el coach Alonso? Exacto, sí, en ese El año me mismo lo tocó. invitó, sí. ¿Te tocó ser novato en el campeonato? Y sí, fíjate que yo me imaginaba que iba a jugar por ahí del tercer año, algo así, pero afortunadamente para mí el tackle que existía antes, que era el capitán, terminó en 1986, entonces tuve la oportunidad de jugar ese año. A ver, yo creo que aquí sí le podemos sacar jugo a la charla, porque pues es muy recordado y muy querido ese año de 1987 Se está congelando dentro. un poquito. ¿Ahí nos escuchas? ¿Nos Ahí escuchas bien? estamos, ahí estamos. Sí, sí estás, sigues aquí Sí, con nosotros, sí, perfecto. sí, Decía sí. que el año precisamente de 1987 pues ha quedado guardado en los anales de la historia del fútbol americano universitario, precisamente por ese campeonato que en ese año los Osos de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, en aquel entonces, bajo el mando del coach Arturo Alonso, logran ese campeonato. Platícanos, por favor, Gabriel, y más en esto que nos acabas de compartir, de que era tu primer año, eras novato. ¿Qué fue para ti llegar a Acatlán y pues tener ese contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México a través del fútbol americano, con este deporte y con un equipo tan querido como los Osos? Pues es totalmente distinto a todo lo que había jugado, a todo lo que había entrenado, porque ya estás hablando de una estructura más formal. Ya no, ya tienes unos horarios de gimnasio, ya tienes unos horarios de entrenamiento, ya tienes unos horarios de alimentación. Tienes tu uniforme, tienes tu utilería. La pelea por jugar es. En esos años me acuerdo que se puede decir que entre la UNAM y el Poli eran unas selecciones. Entonces la rivalidad era muy fuerte dentro. Había el famoso Día del Oso, un Día del Oso. Yo no lo conocía, pero me decían, viene el Día del Oso. Y yo, pues, ¿qué escuela de ser el Día del Oso? Pues, quién sabe. Y el Día del Oso, pues, era un día de puros golpes, ¿no? Para ver el que aguantaba los golpes, pues se quedaba.
pues se quedaba, y el que no aguantaba, pues adiós, ¿no? Entonces, era otra cosa, siempre era muy intenso, no era nada de suavecito, sino porque sabías que te ibas a enfrentar. En esos tiempos, pues yo no conocía ningún equipo de tanto del Poli como Cóndores, ¿no? Y todo el mundo hablaba de Cóndores y yo decía, híjole. Y ya los veía uno en el estadio, pues sí, la verdad, imponían, ¿no? Imponían porque era un equipo muy organizado, muy bien organizado, igual lo que era Águilas Blancas y Pieles Rojas en aquel entonces. Entonces y aparte la otra es que llevas un trabajo físico ya muy, muy especializado. En ese tiempo el profesor Luis Ríos nos enseñó todo lo que fue las técnicas de carrera y todo para complementar la técnica de fútbol americano. Entonces fue algo, te puedo decir, pasa muy rápido la temporada. Es muy rápido, o sea, así como pues ya que llega la final y juega la final y te toca ganar, pero es muy rápido, ¿no? O sea, a veces, digo, hay personas. ¿Te acuerdas más o menos cuántos partidos fueron? Fueron como 10 hasta la final. Sí, recuerdo que eran como temporadas de 8, ¿no? Y luego ya semifinal y final. Sí, es que en ese No entonces eran cuatro recuerdo. equipos del Poli, cuatro equipos de la UNAM, y estaban las Panteras, bueno, estaban Las las cuatro Panteras Negras de la Panteras, UAM. se puede ser que en la, ¿cómo se llama? En el grupo de abajo, pues estaba La Borrego. conferencia. Por ejemplo, nosotros jugábamos cada año un scrimmage con los Tigres, porque los Tigres jugaban creo que en Estados Unidos. Entonces, esa era nuestra temporada. En ese entonces se hacía la novatada. A nosotros la novatada venía cuando si te escogían para la selección Puma, ¿no? Para la selección Puma, no como jugador Ajá. de Acatlán. No, era para la selección Puma, y sí era y sí, la verdad es pues un evento muy, pues es una buena experiencia, ¿no? Yo creo A que ver, aguántame antes de que nos profundicemos más en ese ajá. rollo. Vamos a tratar como de ir un poquito empatando las ideas, ¿no? Me voy a regresar a la parte académica y ahorita nos seguimos con la parte del fútbol americano. Okay, sí. El bachillerato, nos comentabas que lo hiciste En el Instituto en Arboledas. el Instituto Arboledas, ¿cierto? Ajá. Y ahí a la par estabas jugando en. Estaba en las intermedias. ¿En qué equipo? En Naucalpan, Club Naucalpan. Los Perros En Negros. Perros Negros con los Hernández Verduzco. Ajá. Ok. Ajá, exactamente ahí con él. ¿Quién te coachó de los hermanos? ¿Te tocó alguno Todos. de ellos? ¿Todos? Entonces, Fede. Todos, casi todos estaban metidos ahí. No, Y ya man, qué sabes, chulada, eh. hombre, ya sabes, cuando así. Gustavo, Federico, Y todos pues ellos. la vieja escuela, ya sabes que era, si no había sangre, no sabía. Desde en los entrenamientos eran, Desde los te entrenamientos, sí. tocó de verdad, entonces desde que entraste en infantiles te tocaron coaches fuertes, ¿no? Muy aguerridos. Sí, desde infantiles también. Más en infantil me tocaron del Poli, que eran Sí, hacías chita, ¿no? la Chita, Troni, muchos, muchos coaches que luego estuvieron en Troni, mayor. te tocó Troni, bueno, o sea, digo, para los que están o conocen el medio, sí estamos hablando de coaches que todos sin temor a equivocarme, pues son instituciones, ¿no? Sí. Y te digo, ya ahí tenía todavía una intermedia cuando ya entré a la universidad. Ahí Entonces, ya te fuiste a la pero licenciatura. ya no me fui, ya no jugué esa última intermedia porque llegaron a la invitación. Ok, entonces abandonas, decides no jugar esa intermedia y brincar a Liga Mayor. Sí, para allá es por la invitación, más que nada. Ok, entonces jugaste una temporada menos Bueno, es que y antes se daban preferiste. más, había más intermedias.
O sea, eran, Okay. así como se podía jugar más grande en Liga Mayor, también había más intermedias, pero yo dije, ¿Te no. tocó toda la regla de las cinco mayores de la E? Cinco mayores, pero si podías empezar por ahí de los, pues no sé, había gente, yo veía gente ya grande que ahorita veo, los veo y me han de llevar, creo yo, 10 años y jugaban conmigo su último año. Yo decía, ¿cómo lo hicieron? Pues no sé, Es pero que en ese entonces, para contextualizar, no sé si exactamente ahí, pero había una regla en la que jugabas Liga Mayor y esto estaba vigente desde los 60, ¿no? no, Que se oh, sí. estructuró con ONEFA, que era, podías jugar cinco ligas mayores sin importar en el momento que empezaras. Después creo que fueron acotando poco a poco la edad, la fueron acortando. Porque sí, de repente había jugadores de Liga Mayor que pues, sí Sí, yo decía, bueno, es que eran sí. bastante grandes, ¿no? O sea, que podía Sí. estar jugando un chavo de 18 con uno de 30, ¿no? A lo mejor Exacto. más o ¿Tanto menos, y así? podían ¿Tanto jugar sus así? 5 temporadas, ¿sí? Sí, Sí, por yo. ejemplo, en el 68, que bueno, fue cuando se jugó prácticamente todo en Estados Unidos, 69, en las épocas del coach Castillo, pues estaba Joaquín Castillo. Y estaba, por ejemplo, Álvaro Valdés Grossman, ¿no? Que pues, sí, creo que hay una diferencia considerable de edades, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Sí, Joaquín había Castillo. en muchas edades en esa época. Había una diferencia muy alta, muy, muy, muy grande de edades. Podía haber un lapso de, sí, tal vez 10, hasta más, ¿no? Años entre el jugador más joven y el jugador más viejo, ¿no? Oye, entonces, a ver, ya en esta parte de la contextualización que está señalando Luis, te hacen la invitación para la Liga Mayor, dejas de jugar un año de que te tocaba todavía quizás de intermedia, y Sí. ahí, ¿en qué etapa de tu académicamente seguías en bachillerato o ya estabas como No, en universidad? ya estaba en la universidad. ¿Y dónde entraste a estudiar la Ahí en universidad? la Universidad del Valle de México ya estaba estudiando la carrera. En los más verdes, lo que nos En Lomas comentabas, Verdes, entonces es lo que comentaba, que dije, bueno, ya estoy yo estudiando aquí, pues me conviene irme a un me queda equipo que está cerquita. cerca aquí, ¿no? ¿Qué Ah, pero a ver, licenciatura qué? antes de eso, perdón Luis, antes de eso, le tenemos que preguntar a Gabriel si en algún momento, tanto en el bachillerato como en la licenciatura, hubo el intento de ingresar a la universidad, a la UNAM, ya sea al bachillerato o a la licenciatura, o no fue así. No, porque ya estaba estudiando, en esa época, bueno, había muchos jugadores venían de diferentes universidades. Entonces, a mí en mi casa era, me decían, si tú tienes que pasar, si no pasas, adiós fútbol. Entonces, bueno, estaba ahí concentrado en la universidad y ya sabes que los intersemestrales, aventarse todos los intersemestrales, porque el horario era de 3 a 5. Entonces yo ahí en esa época yo estaba en la tarde y entraba a las 4. Entonces la materia de las 4 pues casi casi nunca la podía cursar entonces o en los veranos o en enero y febrero. Órale, aventar, nada de vacaciones a pasar esas materias para poder ir en tiempo, ¿no? Que era Claro. y en las mañanas pues ahora sí que ya estaba también trabajando, entonces ahí estaba medio ya lleno el día, ¿no? Ya no había para más. Ya no nos comentaste qué carrera estabas estudiando. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Wow. ¿Y te daba para estudiar ingeniería industrial, trabajar en la mañana y entrenar a media tarde? Pues sí, porque sí costaba la universidad, entonces también había Trabajar. que A aportarle ahí, poquinar. sí. Oye, entonces, híjole, decías que antes de esto, en la primaria comentaste que eras cumplidor, ¿no? O sea, la escuela era, la cumplía ya, ¿no? Pues ya sabes cómo era antes la educación, ¿no? Entonces, había que cumplirla o pasar lista. Entonces, Sí. sí, Entonces no. acá te tocó, pero aquí ya te tocó. Una parte, o sea, ya estabas con un día full, ¿no? Como comentas. Sí, ¿Cómo ya estás le acostumbrado, hacías ¿no? para ordenarte todo esto, ¿no? Materias, tareas, fútbol americano, gimnasio, pre-práctica, Sí. post-práctica y todas estas cosas que Y el yo creo coach que la Alonso mayoría les estaba así, encanta. ¿eh? Yo creo que la mayoría estaba así con él. Ahora sí que llegabas a hacer lo que tenías, no te quedaba ni tiempo pues si algo te quedaba el fin de semana después de los juegos, pues aprovechabas.
Pero lo mejor era dormir, ¿no? O sea, Pues ya sabes en que ese a esa edad te da trabajo. aguantas. Sí. No No. inventes, Gabo. O sea, de verdad tus días eran a full. O sea, así era todo. ¿Tú consideras, por ejemplo, ya entrando en estas preguntas filosóficas, ¿tú consideras que, por ejemplo, el fútbol americano, el deporte, contribuyó para darte habilidades de ordenarte, o sea, te cambió la vida en ese sentido? Pues sí, la disciplina, yo creo que esa es la primera, la disciplina. La segunda, pues estás acostumbrado a que te dan una instrucción y tienes que cumplir, ¿no? O sea, una instrucción de alguien que sabes que sabe, ¿no? Yo creo que ahí no te dan tiempo de pensar si sí lo hago o no lo hago, porque pues puedes echar a perder una jugada, ¿no? Que como entonces yo les platicaba, luego ya platicaré cuando coachaba a los jugadores, pues yo les decía que todo el mundo se equivoca, ¿no? O sea, nadie es perfecto. Y Claro. o sea, hemos equivocado, bueno, N número de veces, ¿no? Pero sí me ayudó, claro que me ayudó muchísimo, muchísimo. Por lo menos a terminar las cosas. También, Claro. esa es una parte. Y no nada más el americano, ¿no? Cualquier deporte, yo creo que una de las principales es terminar Claro, las piezas, la ¿no? disciplina y los valores que te inculca o que te da la práctica de algún deporte, de alguna disciplina. A ver, volvamos a 1987, el año del campeonato de los Osos de Acatlán. Nos estabas contando precisamente qué recordabas, ya decías esta hegemonía que existía por parte de los Cóndores y lo organizado que estaba el otro equipo, pero pues ustedes sacaron, yo tra estoy tratando de hacer memoria porque, y aprovecho con ello para enviarle un saludo si es que nos llega a ver a nuestro buen amigo Javier Chávez, fiel seguidor de los Pumas Acatlán y no solo eso, sino conocedor de la historia del equipo Acatleco. Y estoy tratando de recordar en alguna plática que Javier, incluso una plática y alguna entrevista que llegamos a tener hace ya muchos años cuando teníamos Goya Deportivo con el coach Alonso, precisamente, ¿no? Y lo que pues platicaba en ese momento, él como coach, pero aquí tenemos a alguien que era jugador, que formó parte de ese equipo y de ese campeonato. Entonces, más allá de intentar recordar lo que Javier pudo haber platicado, lo que el mismo coach Alonso pudo habernos dicho en aquel momento, escucharte a ti, Gabriel, lo estabas ya haciendo, el traer al presente esos recuerdos, ¿qué recuerdas de tus entrenadores, del propio campo, del propio campus, de algún partido o alguna situación que tú digas, hijo, esto determinó, estas palabras que nos dijeron fueron determinantes para poder salir adelante en algún momento difícil o complicado? ¿Qué es lo que sientes tú que llevó a esos jóvenes, a esa generación de 1987, pues a dar el campanazo de ganar el campeonato de ese año de fútbol americano estudiantil? Sí, mira, pues son varios factores. Yo creo que uno es que todos estábamos unidos, ¿no? O sea, todos vamos y hacemos esto, vamos y hacemos el otro, todos entrenamos bien, todos a la hora del juego nadie se echa para atrás. Eso era algo de los osos, ¿no? Con el coach Alonso, pues era pues quien nadie se le ponía ni pensar. Ponérsele, decirle algo, no, ¿no? Era una persona muy, muy fuerte, aparte lo transmitía. Igual en mi caso, el coach Luis García, también era una persona que conocía mucho el fútbol americano y de la cual nos enseñó bastantes cosas. Te repito, el primer juego, yo nunca había visto jugar a los Cóndores, nos tocaba a casa, ahí jugábamos de repente en la unidad Cuauhtémoc. No sé qué convenio había o algo, pero nos tocaba de casa ahí en la unidad Cuauhtémoc, que estaba muy bonito el estadio. Y recuerdo que ahí fue el primer juego con los Cóndores.
Y fue un partidazo porque quedamos, no me hagas caso, si 35-33 o 30, algo así. A veces ya de repente me falla. Pero fue un juegazo y por lo menos ahí ya te das cuenta de que pues es un equipo al que sí se le puede ganar, porque tú escuchas historias, historias, historias y dices, aguas. Digo, la verdad es que sí es un gran equipo. Y aparte, digo, dentro de lo chistoso es que del otro lado en Cóndores también tienes los amigos, ¿no? Tienes varios amigos con los que jugaste toda tu vida, pero están allá. Ese fue en el caso de Cóndores. Luego venía un equipo muy fuerte que todo el mundo pues, tenía el apodo de las famosas robobestias, que eran los Pieles Rojas del coach Rodero, que era gente muy grande, muy fuerte, y la verdad, platicando con nosotros entre los ex osos, era un equipo que pues salías, ahora sí que te dolía todo, ¿no? Te dolía todo acabando el juego y al día siguiente y como 3 días después. Y ese año también me tocó conocer a, yo pienso, y platicado por un compañero mío que jugaba de GAR, Roberto Barajas, el mejor tackle defensivo que ha tenido el Poli, que era el famoso Elefante Méndez. Era un Sí. tackle defensivo, aparte que estaba grande, rápido y fuerte, ¿no? Entonces en una de las anécdotas me acuerdo que nos saca volando a los dos, ¿no? Entonces, muertos de la risa en el suelo porque nos había mandado a volar a los dos. Según nosotros, entre los dos lo íbamos a quitar, ¿no? Y salimos volando los dos, entonces estábamos muertos de la risa en el pasto, ahí en el estadio, en el Estadio Olímpico. Entonces eran equipos muy, yo, o sea, eran equipos muy, muy balanceados todos. Al llegar en la temporada le ganamos a Pieles Rojas y luego en la semifinal nos tocó otra vez jugar contra ellos, y les volvimos a ganar contra todo, ¿no? Porque nadie creía que les íbamos a volver a ganar, pues que era un equipazo. Y ya finalmente, bueno, digo, ya venía el reto otra vez, ¿no? Venía la revancha, ya habíamos jugado contra Cóndores, sabíamos que pues, no, bueno, por lo menos ya decías, no es, pues están igual que nosotros, ¿no? O sea, es un equipo con personas y hay que jugarles y no hay que fallar. Entonces, pues ahora sí que se fue dando el juego, fue un juego muy, muy fuerte, fue apenas, pues fue la diferencia de 17-10, no fue así que se fuera para un lado o para otro con una diferencia. Y es, pues al final, pues sí, es la satisfacción, ¿no? Dices, bueno, ya, ahora sí que sigue, ¿no? Eso fue lo como cerramos ese año, ¿no? A ver, Pues para sí. quienes no sepan, para quienes estén 17-10 el marcador final, ¿dónde fue ese juego? En el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico. ¿Qué recuerdas de ese día en particular? ¿Qué dices? Ah, el día de la final contra Cóndores, más allá de la victoria, más allá del campeonato, tú, Gabriel López, personalmente, ¿qué dices? De esto valió la pena, esto lo recuerdo, esto todavía me duele, no sé, algo que nos puedas compartir al respecto. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, iniciando el juego así de bienvenida, ya sabes, empieza no sé si era la primera o segunda ofensa de nosotros y nos interceptan, un linebacker muy bueno de Chain, de Cóndores. Y me acuerdo que lo vi venir y dije, no, ahorita le voy a arrancar el balón, ya sabes, ahorita le voy, cuando me dan un golpe de aquellos de lado que nunca vi venir, que te duele, bueno, todo el trasero, todo el orgullo, y no supe, no, no supe hasta mi último año quién fue el que me había dado el golpe, y también me llevaba con él, y ya fue cuando le dije, ándale, condenado, tú fuiste el que me Fue de diste cariño, entonces. el... Sí, no, me dolió, entonces... Pues fue como un despierta, ¿no? Como un, no, no está fácil, abusado, y se fue dando y se fue dando. Digo, como todo en ese año, mira, yo era novato, yo sé que tenía algunas carencias técnicas porque no tenía la experiencia, ¿no? O Claro. sea, si yo te dijera, no, ese año fue porque yo era, ¿no? No, 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 no. O sea, íbamos aprendiendo, ¿no? Pero afortunadamente dentro de todo fue pasando el tiempo, ya al final, me acuerdo los últimos segundos, todavía era el reloj de antes, ¿no? El relojito que se iban prendiendo los foquitos, Claro. y pues
Ya cuando toca el final, pues la locura, ¿no? La locura, cada quien, yo creo que cada quien andaba por su lado brincando como loco, y ya pues ya después la vuelta, y ya los familiares, ¿no? Cuando estaban esperando, te llegas a ver gente que no veías en años, que de repente están ahí festejando contigo y pues, se siente padre, ¿no? Yo creo que es algo, pero aparte es algo rápido, yo siento que es algo que pasa rápido. O sea, es algo. Ya al día siguiente, yo me acuerdo que, no al día siguiente, a los 2 días ya era ese año en especial, el coach Alonso, en vez de escoger una selección, él hacer una selección, citó a todos los equipos de la UNAM que se fueran a probar para ver quién se quedaba en la selección. Pum, entonces fue otra golpiza, me Ya acuerdo, en el lugar. para quedarse en el lugar ese año de la selección Puma. Fue diferente a todos los años, pero son cosas que dices, bueno, pues ahora sí que se me cumplió todo, ¿no? Pues ¿qué más pides? No me lastimé, ¿no? Que esa es una de las Ya, de principio esa ya es ya, así dices, no me la lastimé máxima, ya. Sí tenías tus golpes y todo por todos lados, ya. ¿no? Sí, pero puedes moverte, Pero ¿no? jugar Nada, que te te sacó de lo. un juego. No es una vez, bueno, en ese año no. Oye, entonces, Maravilloso. pues es que realmente esa ocasión fue, no sé si vaya a estar bien dicho, ustedes hicieron la chica. Ustedes hicieron la chica porque el favorito era Cóndores, supongo. Es que iba por su quinto campeonato, o sea, estás hablando de una hegemonía, ¿no? Oye, ¿y el equipo campeón, en este caso cuando era Cóndores o en este caso que eran Osos, para ese año la selección Puma la dirigía el coach del equipo campeón? El coach Mirabete, sí. O sea, En ese el. año no fue el coach Alonso el que No, hizo. sí. Ese año la selección Puma fue el coach Alonso, pero en vez de sacar un listado con Haz seleccionados, lo que nos decías. hizo una como que una competencia para ver quién se quedaba. Y por ejemplo, Tryout en ese caso, ¿el coach Mirabete era un asistente o no participaba del partido completito. de? No, creo que ese año no estuvo con nosotros. Okay. Perdón, Luis. No, es que exacto, ¿no? Iba un poquito a contextualizar. Cóndores venía en un caballo de Hacienda, ¿no? Tenía los campeonatos, tenía cuatro campeonatos, ¿no? Iban por el quinto. Sí, ya iba por el quinto. Sí, y te digo, pero Este. muchos de los jugadores de Cóndores, yo me acuerdo que jugaba con ellos desde que ellos jugaban en Pumitas, jugaban en Frailes o jugaban en Gamos, y yo, pues en las intermedias, pues jugabas contra ellos. O sea, ya nos Claro, y conocíamos, todos nos conocíamos. claro, ahí estaba también un ex miembro de Pumas Acatlán, que era el ex head coach Enrique Zapata, ¿no? Zapata estaba en Cóndores, era también su primer año, creo. También era novato, así También en era el novato. 87 estaba Alfredo Díaz, estaba, bueno, que también fueron Sí, parte del habían, staff, sí, ¿no? muchos. Y vamos, exacto, o sea, todo era el Sí, ambiente todo el y mundo ahí conocer, o te sea, digo. es una maravilla conocer las dos partes de la historia, ¿no? Que ellos se sentían como, pues, bien, ¿no? O sea, se sentían respaldados y enfrentarse a los Osos de Acatlán. O sea, ya se habían medido antes, ya saben que no era un juego fácil, no había nada de fácil en ese juego y pues, se dio, ¿no? O sea, realmente Acatlán fue como dicen muchas veces, el caballo negro, ¿no? Fue el caballo que alcanza a ganar, ¿no? Dicen. Y fíjate, algo, casi siempre haz de cuenta que cuando ya eran llamados a la selección Puma, pues eran poquitos, ¿no? Tú hablabas, veías como unos cuatro o cinco. Y ese año, pues en los que nos probamos, pues éramos bastantes, ¿no? Digo, otra vez vuelves a la misma, pues novatada. Acá no había más que los que escogían en la selección Puma. Entonces, esa fue, te digo, fue otra experiencia que dices, bueno, ya. Pues, Ya con te esto ríes nos dejas después, no, claro. ese día no la ves llegar, pero ya después te ríes. Me queda claro que entonces lograste permanecer en la selección Puma. Sí, exactamente. Sí, ya de ahí Bueno, venía eso. lo que era la selección nacional, La que en ese selección nacional año y el clásico, ¿no? al Jugabas el clásico clásico también. primero y luego la selección Y luego la nacional es la selección que nacional. tuvo. Recuerdo mucho que ese año se juntó el coach Rodero con el coach Alonso, entonces se hicieron dos equipos.
en el que todavía yo me acuerdo que jugaba Rafael Duk, por ejemplo. Por ejemplo, Y ahora con burros blancos y antes con pieles rojas, ¿sí? pieles rojas, VM, lo más verdes, etc. Un buen amigo, con Rafa. Gabriel, estamos ya entrando en la recta final del programa y pues Nos come el tiempo. no queremos que nos agarren las prisas. Preguntarte, no sé, podrían quedarse muchas cosas en el tintero, pero ¿cómo es que llegas a esta posición que actualmente tienes? Ok, mira, terminando luego, luego mi elegibilidad en 1991, me invita el coach Roberto Gran Vila a quedarme como coach de línea ofensiva en 1992. De ahí, tuvimos la suerte de haber quedado con la selección Puma, que la entrenó el coach Roberto Gran Vila, y nos tocó, esa vez el clásico, pues estar en el staff. Después de ahí, unos años me fui a trabajar. Estuve primero en una revista, luego estuve en Grupo Vitro, en el área de control de calidad, como supervisor de control de calidad. Y en 1998 me invitaron, con el cambio, con la reestructuración que hubo en la UNAM, a formar parte de Pumas FES Acatlán, que ahora nada más quedaban dos equipos. Ahí estuve con los coaches, con el coach Mario Hernández Verduzco del 98 al 2000. Y luego, posteriormente, hubo un cambio. Ya ves que hay cambio de dirección, entonces hubo cambio de staff y llegó el coach Luis Becerril. Garfield. Ajá, él llegó y ya ese año ya no entramos en los planes. Y al año siguiente, un año después o dos, me volvió a hablar y me dijo que le interesaba que yo regresara ahí a Pumas FES Acatlán. Entonces regresé y estuve con él, con el coach Miguel Ángel Padilla, con el coach Rubén Borbolla, y de ahí otra vez me fui a trabajar, en un colegio. Me invitaron a trabajar en el área administrativa para una reestructuración en lo que era todo el área de compras y algunas áreas ahí. Y finalmente en 2017 me invitan pero ya no como entrenador, ya me invitaron al área de la coordinación. Que Pantalón estuve largo. de. Ya te tocó ser pantalón largo, amigo. Ya me tocó el pantalón largo, que es más cansado que el de coach, yo creo. Es todo, es aquí es 24-7. Sí, y más desgastante. 24-7 y sufre uno más desde afuera. Pero bueno, me ha gustado mucho, porque ahora sí que todo lo que me gustaba lo estoy viendo, no nada más americano, sino básquetbol, voleibol, atletismo. Pues son todos los deportes: fútbol rápido, taekwondo, ahora Lima Lama, con el presidente de la asociación que está allá en CEU, y nos apoya también acá. Y pues ahora sí que todas las camadas que han salido de alumnos que han participado tanto en 5F como en juegos universitarios, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia, es pura mucha logística. Yo creo que Luis ya se la sabe. Es una cantidad de logística que nada más, ya nada más uno piensa en camiones, salidas, llegadas, personal, pero pues parte de, ¿no? Y es muy bonito. Y divertido. Divertido. Gabriel, algo que le preguntamos siempre a nuestros invitados, ya casi para terminar, es, en tu caso, ¿qué ha sido, qué ha significado el pertenecer, el haber pertenecido, a lo mejor no como estudiante, no tuviste esa experiencia o esa oportunidad, pero sí desde una posición, yo creo que bastante privilegiada, tanto con lo que haces ahora como lo que te tocó vivir y hacer, no como estudiante, pero sí como jugador, representando a la FES y a la universidad cuando te tocó ser seleccionado universitario. ¿Qué ha significado para ti el pertenecer a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué ha sido la UNAM? ¿Qué ha significado la UNAM en tu vida? Pues yo creo que todo, parte de mi formación, de entrada, parte de mi formación, gran parte de mi formación ha sido la universidad. Dos,
estar orgulloso. La universidad es la número uno. Para mí siempre ha sido la universidad la número uno. Siempre se lo he inculcado a los jugadores que luego no tienen idea de en dónde se encuentran. Siempre he tratado de decirles que no, que se den cuenta, ¿no? En dónde están parados o dónde van a jugar o cómo deben de respetar, ¿no? Más que nada todo lo que significa la UNAM, no nada más la FES. Yo creo que todo el mundo, tanto en cualquier facultad, siempre trata de hablar por la UNAM, ¿no? Que finalmente somos eso, ¿no? La UNAM, no la FES, digo, o sea, pertenecemos a la FES, pero sí, viene siendo la UNAM, ¿no? Y Claro. por sí solo se encuentra uno a las personas desde que les platica uno, oye, yo jugué aquí, yo entrené a los chavos aquí, o yo estoy en la parte. Todo el mundo dice, ¿cómo? En la UNAM, y en la UNAM, y en la. O sea, es referencia, ¿no? Para muchas personas. Y pues para mí estoy hablando casi toda, desde los 20 años, estar, digo, no todo el tiempo, sino en algunos periodos, pero sí la mayoría, pues siempre estando aquí, ¿no? Es igual el orgullo de haber podido jugar en el estadio de CU. Yo les platicaba que me dicen ahora, digo, no, es que los estadios estaban llenos, o sea, llenos. Y era, pues, para mucho, yo me acuerdo que mucha gente como que se sacaba, le dije, no, hombre, es lo más motivante que hay en la vida que estés jugando estadio lleno para tu casa, que es la universidad, ¿no? Claro. Luis. Claro, no, y aparte, pues, te tocó una final que seguro estaba abarrotada en el Estadio Olímpico, los dos equipos de casa. La única certeza era que la UNAM iba a ganar, ¿no? Maravilloso en ese Fíjate que sí 1980. es algo que ahora como que digo, es un punto de vista muy personal. A mí me gustaría que los dos equipos, así como pasa en el sistema T, que los dos equipos de la UNAM tuvieran un nivel que dijeran de los demás equipos, bueno, hay que quitar a estos dos equipos para poder llegar a jugar una final, ¿no? Por ejemplo, que fueran los dos, así, los dos equipos con un nivel muy fuerte, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que se dé. Así sea. Mi estimado Gabriel, ya sí en esto del cierre, te queremos pedir un mensaje. Normalmente pedimos un mensaje que nos ayude, que nos ayude a hacer clic con las nuevas generaciones que están estudiando en la universidad, con los chicos que están viendo este programa. Eso es lo que pretende Semblanzas, hacer que los chicos puedan encontrar similitudes entre las historias de gente que tiene una trascendencia, que ha logrado una trayectoria en el deporte, en el ámbito profesional, y ellos puedan ver que pueden lograr hacer más cosas, que pueden ver y que pueden ser ejemplo o no, más adelante, pero que pueden verse reflejados en estas historias de éxito y motivarse para hacer algo más. ¿Qué le dirías a estas generaciones? ¿Qué le dirías a nuestros alumnos, a los chicos que nos están viendo, como para motivarlos a acercarse a la universidad, al deporte universitario o a la academia? Bueno, básicamente, pues, que son unos privilegiados en poder haber ingresado a una licenciatura en la UNAM. Punto número dos es que aprovechen todo lo que hay en la UNAM, ya sea deportivo, académico, cultural, todo lo que ofrece la universidad no lo van a tener después. Los años que van a estar ahí se van a pasar rapidísimo y luego se van a arrepentir de no haber aprovechado todo lo que te da la universidad. Yo creo que es básicamente eso, que se acerquen. Yo creo que ellos están ahorita muy, muy metidos en la parte tecnológica y no se acercan a la actividad física o al desarrollo integral, ¿no? Mediante alguna actividad que aprovechen, que se va en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo he visto pasar gente, ya no, muchas ya no las reconozco, hay veces que llegan y me saludan de tantos años. Entonces, que aprovechen el tiempo, que aprovechen el tiempo, porque después se van a arrepentir de no haber utilizado las instalaciones que ofrece la universidad, ni el conocimiento. Ok, ya como para cerrar, quiero pedir una disculpa, tuve algunos problemitas con mi conexión,
Normalmente yo monitoreo los mensajes del Facebook. Ahorita que me estoy reconectando, solamente tengo unos cuantos y te los quiero comentar, te los quiero hacer llegar, mi estimado Gabriel. De todas maneras, te paso la liga para que los puedas ver. Estos programas permanecen y se pueden ver muchísimas veces y normalmente nos pasa que aumentan mucho los comentarios de cuando transmitimos a cuando lo podemos ver. Radio Nacional Independiente dice saludos cordiales, saludos. Maribel Antón, bueno, te mando un muñequito con un corazón enorme. Cosme Ortega Ávila dice saludos al buen Gaby, interesante historia. Y Gracias al Maximiliano buen Aguilar, mi Cosme. jefe, dice felicidades Gabriel, buen trabajo. Son algunos de los comentarios. Aquí tenemos ahí videntes, Almo Macedo, y bueno, algunos otros. Entonces, te mando el link para que puedas verlos más adelante y Gracias, si Nick. quieres ahí contestarles, pues adelante, por favor. Gracias, gracias, Luis. Pero buenos mensajes. Gracias, muchas gracias. Pues Gabriel Alejandro López Campos, ha sido un gusto y un honor el haberte tenido esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. Muchas gracias, gracias por esta interesante charla y sobre todo por haberla tenido y haberla sentido como una plática entre amigos. Muchas gracias. Rodrigo, no, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Luis, gracias. Les agradezco. Gusto, Mi mi estimado estimado. Luis. Muchas gracias a todos. Un placer estar un programa más con ustedes y agradezco el esfuerzo que hizo Gabriel porque está jugando ahí con las cachuchas, está conectando, pero también está ahí en la antesala de la UNEFA en juntas. Agradezco, yo sé el esfuerzo que estás haciendo y te lo agradecemos infinitamente, Gabriel. No, al contrario. Bueno, pues yo soy Rodrigo de Buen y no me queda más que agradecer el favor de su atención, así como agradecer a mis compañeros del set de comunicación social, lugar donde surge y se hace posible esta señal que se transmite a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM. Por hoy es todo, por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.